dimensión desconocida. Peligro en la pradera. ¿Quieres un poco de fruta? No, mamá, gracias. ¡Ay! Te estoy viendo. Ya no tengo hambre. ¿A dónde crees que vas, jovencito? Afuera. No te pases de listo. ¿Qué quiere decir afuera? ¿Afuera dónde? No lo sé. Por el arroyo. Tal vez hasta la pradera. Espera un momento. ¿Ahora qué? Pon tu plato en la cocina. Oh, mamá. Lo haré. Gracias. ¿Ya puedo salir a jugar? ¿Ordenaste tu habitación? ¡Mamá! Vete. Pero ten... cuidado. Para Danny Wilkins, una tarde soleada es un mundo de aventura. Es un chico común para quien no hay nada mejor que seguir el sendero para ver a dónde lo lleva. Pero esta tarde, el sendero llevará a Danny hasta un sitio privado que se encuentra dentro de los límites de la dimensión desconocida. ¿Sabe mi nombre? Está escrito en tu playera. Ah, sí, es cierto. ¿Quién es usted? Scout. ¿Para qué es esto? Es un juguete. Ah, sí, es un juguete. Mira. ¿Qué clase de pez es ese? No es un pez. Es un renacuajo. Se convierten en ranas. Las que hacen croac, croac, ranas. Ah, sí. Croac, croac. ¿Y el clima está siempre así? ¿Qué quieres decir? ¿Nunca hace frío? Ah, sí, en invierno. ¿Aquí cómo se llama? Pues, todo este campo se llama La Pradera. Ese arroyo de aquí es... creo que así se llama, el arroyo. Nunca he sabido que tenga nombre. Tú no eres de por aquí, ¿verdad? No. Pero me agrada. Es tranquilo. ¿Vienes aquí a menudo? Ya no tanto como antes. Antes siempre venía acompañado de mi papá. Bueno, no era realmente mi papá. No comprendo. Nunca conocí a mi papá.
Este era un señor que vivió con nosotros un par de años. Mamá me hacía llamarlo papá. ¿Lo extrañas? No, pero mamá sí. Dice que por mi culpa se fue. ¿Y tú qué dices? No lo sé. Tal vez. Bueno, es hora de irme. Mi mamá se preocupará. ¿Preocupará? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Cosas que preocupan a las mamás, creo. Gracias por enseñarme el renacuajo. Me gustaría ver uno cuando se convierta en craque craque. Es croac croac. Ah, sí, claro. No lo olvidaré. Hasta luego, Dani. Hey, tengo una idea. ¿Qué es eso de que estuviste hablando con un extraño en el bosque? Mamá, ¿cuántas veces te he dicho que no hables con extraños? Scout no es un extraño, es mi amigo. No salgas con eso, lo acabas de conocer. ¿De dónde viene? No lo dijo con esa actitud. Entonces, ¿quién es? ¿Y qué clase de nombre es Scout? ¿Qué clase de nombre es Danny? No trates de pasarte de listo. Lo siento, mamá, pero es un señor agradable. ¿Te agradará? Bueno, eso nunca lo sabremos. ¿Qué quieres decir? Quiero que te alejes de él, Danny, y de cualquier otro extraño que conozcas. Oh, mamá, creo que es tarde. ¿Qué quieres decir? Lo invité a cenar. Ah. ¡Yo abriré! No te acerques a esa puerta, jovencito. No puedo creer esto. Hola, señor... ¿Scout? Parece que ha habido un malentendido. Mi hijo es muy chico y no entiende que uno no va por ahí invitando desconocidos a... Disculpe, señora Wilkins. Tiene todo el derecho a preocuparse por lo que su hijo haga fuera de casa. Créame, no fue mi intención molestar. Por favor, entienda. Entiendo. Simplemente me iré. Siento haberla importunado. Espere. Creo que fui algo... ruda. Pero usted sabe que es arriesgado. Solos, nosotros dos aquí. Bueno, usted entiende. Bien, creo que hay suficiente cena para tres. Pase usted. ¡Bien! Gracias. Hola, Dani. Ven, cállate. ¡Guau! Tienes estilo con los perros. Le soy agradable, creo. Ven, vamos a mi habitación. Después de la cena, lávate las manos. Sí. ¡Fantástico! ¿Seguro no quiere un poco más? No, gracias. Pero sí quisiera un poco más de agua. ¡Yo le sirvo! ¿No tiene familia? ¿Familia? O sea, esposa, hijos. Ah, sí, claro. Pero no los veo con frecuencia. Viajo bastante. ¿Su esposa trabaja? ¿Trabaja? Yo he trabajado desde antes que Danny naciera. La mayoría de las veces llego a casa al anochecer. Y lo que es peor, Danny se queda solo todo el tiempo. No me molesta, mamá. Aquí tienes, Scout. Gracias. Scout es un nombre poco usual.
¿Poco usual? Pues sí, ¿es un sobrenombre? Sí, eso es, un sobrenombre. Oh, lo siento. Dani, trae una toalla de la cocina. Esta área es muy interesante. Sí, así es. ¿Qué lo trae por aquí? Negocios. ¿Qué clase de negocios? Trabajo para una gran firma industrial y busco un predio adecuado. Ah, ¿de veras? ¿Cuál es? Es confidencial. En realidad no se me permite decirlo. Podría provocar especulaciones. Usted entiende. Apuesto a que es una compañía enorme, ¿verdad, Scout? Cierto. ¿Se hospeda en la ciudad? No, tengo un autocamión cerca de la pradera. Ah, conozco ese sitio. ¡Hey! Yo conozco todos los alrededores. Apuesto a que te puedo ayudar. Mamá, ¿puedo ir con Scout mañana y ayudarlo a buscar predios para su empresa? Eso lo discutiremos luego. ¡Pero mamá! Deberías escuchar a tu mamá, Dani. Es usted deficiente. Son solo unos platos. Usted no parece saber demasiado de qué hacer, ¿verdad? No, parece que no. Su lugar es arriba. Dani es un buen espécimen de muchacho. Debe estar muy orgullosa de él. Sí, así es. No es fácil criar a un hijo sola. ¿Podrá orientarse en la oscuridad? Sí. No creo que tenga ningún problema. ¿Quieres que te preste mi linterna? No hará falta. ¡Voy por ella! No creo que pueda convencerlo de lo contrario. Gracias por la cena. Fue un placer. Tal vez podríamos... ¡Aquí tienes! ¡Tiene baterías nuevas! Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hora de dormir, jovencito. Es tarde. Sí, mamá. Quiero que vengas directamente a casa mañana. Mamá, dijiste que podía ayudar a Scout. Dije que lo discutiríamos y lo acabamos de hacer. Vendrás directamente a casa mañana. Pero, mamá... Sin peros. Y oye, quiero que hayas terminado tu tarea cuando yo llegue. Sí. ¿Dani? Buenas noches. Buenas noches, hijo. ¡Biff! 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 ¿Dónde está? ¡Biff! Hola, Dani. ¿Cómo te fue? Hola, Scout. Bien. Traje tu linterna, ¿eh? Gracias. ¿Listo para iniciar el recorrido? No sé. Mi mamá dijo que no saliera de la casa. Ah. Yo hablé con tu mamá y dijo que te daba permiso. ¿De veras? Sí. Te está esperando en mi casa. Con Viv. ¿Y qué está haciendo ahí? Invité a los dos a cenar esta noche. ¿A cenar? Sí. Apresúrate, debe estar preocupada. Me parece muy extraño. Creí que éramos amigos, Dani. ¿No confías en mí? Bueno... Vamos.
¿Qué ha hecho? Lo encontré aquí. Parece muerto. ¡Con Dani! ¿Qué le ha hecho a Dani? ¿Qué sucede? ¡Usted sabe qué sucede! ¿Qué le ha hecho? No he visto a Dani desde anoche. No estaba en casa cuando llevé la linterna. Debe estar jugando por ahí. Con Viv. Tengo que encontrarlo. No sabría qué hacer sin él. Tengo miedo, Scout. Estoy tan asustada. No es fácil criar a un hijo sola. ¿No es así, Laura? La ayudaré a encontrarlo. Usted vaya por el arroyo. Yo iré a la floresta. Fueron fáciles de asimilar. No tuve problemas para ser aceptado. ¿Están los especímenes listos para transporte? Afirmativo. Prepare el regreso. ¿Cómo está mi familia? Mensaje. Lo extraña. Mensaje. Los extraño. Fuera. Danny Wilkins, beneficiario de un acto de bondad ofrecido por un extraño. Un extraño que ha experimentado la verdad de la fuerza que no discrimina razas, culturas ni especies. El amor maternal. Una verdad capaz de transformar ideas y acciones aún en la dimensión desconocida.